Buenas noches, viernes 29 de julio del año 2022. Vamos directamente con la nota número 5. Don Carlos Manuel Saavedra, el alcalde no fue firme al respecto a la propuesta de Santa Cruz. Yo creo que el alcalde ni siquiera la llevó la propuesta cruceña. ¿Y sabes qué? Está la propuesta, está la carta que le mandó el rector para que por favor la entregue. La propuesta de ruta crítica a la realización del centro, del censo, quiero decir, a la presidencia y la carta al presidente. Yo estoy seguro que ni siquiera la miró. Pónela a la nota de Mamén. Van a seguir buscando pretextos. Si los límites estuvieran resueltos, habrían algunos elementos que harían imposible, según ellos, que salga el censo. Lo que aquí es claro es que no se quiere redistribuir recursos. El centralismo siempre ha buscado eso, retener los recursos. Peor ahora, lastimosamente no hay la voluntad. Y como le digo, los límites no están resueltos, tampoco estaban resueltos el 2012 ni el 2001, igual se hizo censo. ¿Desde cuándo que no estén resueltos los límites entre algunos municipios va a impedir que se haga un censo? Son pretextos. Hoy día ponen los límites, mañana van a poner otra cosa porque no hay voluntad de que se haga. Ahora, ¿qué opinión le merece lo expresado por el alcalde? Que los políticos no hablen del censo porque no lo entienden, que dejen a los técnicos. Pero sin embargo, el INE es una institución técnica y tampoco hablaba sobre los avances reales que tenía para el censo. Claro, el alcalde va y dice donde le conviene una cosa y donde le conviene otra. Lo que está claro es que él, el día de ayer, dijo que él iba a dar la cara. Y fue y le dio la espalda a Santa Cruz. ¿Qué ha decidido? En esa reunión se ha decidido que se van a hacer mesas técnicas, y eso lo ha dicho el alcalde, como las mesas técnicas que él hizo para el BRT, como las mesas técnicas que él hizo para solucionar el tema de la invasión del espacio público hace algunos meses. Sus mesas técnicas siempre acaban en nada. Si se quiere dilatar un tema y no darle solución, que se arme una comisión o una mesa técnica. Lastimosamente eso es lo que está pasando con el censo. Esas mesas técnicas lo único que van a hacer es dilatar el tema y no darle una solución. Entonces, al respecto al tema del censo, le insisto en ello. Dice, se trabaja en mesas técnicas, si se habla de compensación de esta propuesta que está cobrando fuerza a nivel nacional. ¿Pero compensación en qué sentido? Han dicho que a partir de agosto va a haber más recursos por el tema de la coparticipación y el IDH porque entra más plata. Eso no es un favor, eso es una obligación. No pueden venir con espejitos a decirnos que va a haber más plata y que le van a dar más plata a los municipios y con eso que dejemos la lucha por el censo. Eso es mentira, eso es engañar a la gente. Claro, hay algunos que se prestan para ese engaño, como es el alcalde, y no podemos caer en eso. Primero, hablar del tema límites es ignorancia y también excusa. Y es ignorancia porque el tema del censo tiene que medir población y no territorio. Entonces no se está preguntando pues a la gente, no se está saliendo a preguntarle a la gente qué querés, dónde querés vivir o preferís Cotoca o Santa Cruz o Cotoca y Guarnes. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Eso para comenzar. Segundo, la gente del INE es capaz de perder una peta en un cuarto vacío. Pones una puerta, largas una peta y los pones a toditos los del INE juntos
y la pierden porque son lerdos. Con eso te digo todo. La PETA se sale primero en un cuarto de lo que los toditos los del INE pueden ir a agarrarla. Tercero, mesas técnicas. Mesas técnicas son, como dice Mamén, querés hacer que algo no se resuelva conformar una comisión. Siempre, siempre. El alcalde no creo que le esté dando la espalda a Santa Cruz. El alcalde tiene sus propios intereses y eso no es, y hay que entenderlo. Los intereses del alcalde, está claro, no son los intereses de la gran mayoría de los cruceños. Tiene los intereses del alcalde, yo les garantizo a ustedes que si salen y preguntan y hacen una encuesta, van a encontrar gente que esté de acuerdo con el alcalde. Hay varias maneras de entender Santa Cruz. No es la manera de Johnny Fernández, que un día está con un lado y el otro día está con el otro, pero porque él es así. Los que votaron por él lo conocen. Los que votaron por él lo conocen. Escúchenlo a este don Michael Negrete, que a mí se me antoja que es una vaca en un techo. Nadie sabe cómo llegó ahí. Nadie sabe cómo llegó ahí. ¿Cuál es el mérito? Tocar la batería en el conjunto que le gustaba a Johnny Fernández. Porque nunca lo he visto decir nada coherente. O sea, para mí es una vaca en un techo. Uno cuando ve una vaca en el techo, ¿qué es lo primero que hace? ¿Y cómo se subió, no? Bueno, ok, ponelo. Justamente el alcalde ante la reunión que van a tener el día de mañana, no sabemos quiénes van a tener porque ya el día de ayer se convirtió en una chacota lo que viene a hacer ese comité interinstitucional. No tenemos ni hemos tenido una sola gestión de todo el comité, todo el saco roto se lo emponcharon al alcalde. Lamentablemente no existió un gobernador, no existió un rector, pero sí satanizaron de sobremanera el actuar de nuestro alcalde, quien fue el único que tuvo los pantalones para estar en la ciudad de La Paz, para ir hasta allá, porque algunos ni fueron. Negrete, no seas pelotudo. ¿Sabes qué? Pantalones es lo de menos. Puede tener todos los huevos o los pantalones. Yo sé que a vos te gusta sobarle las bolitas o las bolotas o el tamaño que tenga el escroto. Es problema tuyo, ¿sabes? Te voy a decir una cosa. Podés ser muy macho, pero si no tenés eso, no te sirve de nada. Y lo de Johnny Fernández allá fue a ir a ponerse a órdenes del INE. Y cuando vos te pones a órdenes del INE, estás cagado. ¿Sabes por qué? Porque los del INE no te pueden dirigir, los del INE no te pueden dirigir un censo. Y Johnny Fernández ha venido aquí a decir que el INE nos va a manejar el censo. No tuvieron los pantalones, ay, puta, Borda y vos, puta madre, bueno, los dos, ¿qué vas a hacer? Pero no, hombre, párenla con eso de que hay que ser muy macho para ir a La Paz. ¿Para ir a La Paz a qué? ¿A agacharse? Yo te garantizo que nada le costaría también bajarse los pantalones y preguntarle: presidente, no le estorba si le doy la espalda cuando se lo follen. Si acaso se le ocurre al presidente, se lo cojan, por si no entendiste qué es follar. No creas que ir a La Paz, hay que tener pantalón. ¿Pero qué dijo en La Paz? ¿Qué dijo en La Paz? Nosotros quisiéramos que sea en el 2023. Y no fue más. No discutió, no presentó. Tengo la constancia que no presentó la propuesta, que no la repartió, que no la socializó, que no hizo nada. Esta es información de la última que conseguí. Exactamente como cuando dije que el presidente de la República no había conversado, no había consensuado la fecha del 2024 y apareció uno de la Asociación de Municipios de Bolivia y dijo: no la ha
socializado y no se tocó la fecha. De la misma manera, con la misma solvencia, te lo digo, Johnny Fernández no puso en consideración esto. Así que yo ha podido ponerse falda, y si tuviera el coraje de hablar como se debe, si la hubiera mandado en vez de él a doña Luisa Nayar o a la concejal, ¿cómo se llama? Lola. ¿Perdón? Lola. Lola, o a la diputada, se me fue el nombre, a la diputada de San Ignacio Velasco, le hubieran dicho zamba canuta y no necesitaban ir de pantalones. Con ir de falda fuera suficiente. Porque solo el machismo de ciertos imbéciles, hacen que usar pantalones es ser mucho tipo. Y en este pueblo, miles de mujeres nos han dado ejemplo de que con falda también se pueden decir cosas. Y las tres que he nombrado, Angélica, ¿cómo se llama? Pues la... Pero hombre, bueno, no importa, después me voy a acordar. ¿Sabes qué? La historia cruceña, yo no la vi nunca a doña Elfie Albrecht de pantalones. Nunca la vi a doña Eisela, a la doctora Eisela de pantalones. ¿Ah? María René Álvarez, exactamente. Nunca la vi. Y créanme, usar pantalones es una moda, un gusto, una comodidad o lo que fuere. Porque que yo recuerde, el famoso Cromwell, el hombre de hierro, era un escocés y usaba falda. Y el otro, el de la película Corazón Braveheart, ¿o cómo era? Ese escocés, Corazón Valiente, ¿cómo se llamaba el tipo? No, Mel Gibson, el personaje que representó. Usaban falda, así que Negrete, probá ponerte falda y te garantizo que te va a dar vergüenza hablar huevada. Y vos tenés pantalones. Poné la nota número 11, don Juan Carlos Medrano, dale. Es una vergüenza que el alcalde le dé la espalda a Santa Cruz, prácticamente se estrelló en contra de las instituciones, los cívicos, los vecinos, las fejúes, los concejales. No entendemos por qué la postura del alcalde de decir que, soberbiamente, no decirle a Santa Cruz de que él ya no va a participar, que no va a apoyar los paros. No sabemos qué ha pasado en ese viaje a La Paz, por qué ha llegado con esa postura tan intransigente. Pero bueno, el tema es de que Santa Cruz está unida. La defensa del censo es algo que no tiene ateo. Todos estamos a favor de que recuperemos los recursos que le corresponden a Santa Cruz, más allá de que el alcalde no quiera apoyar al departamento, ¿no? Yo voy a insistir con esto. Yo no creo en los pensamientos únicos. Johnny Fernández tiene todo el derecho del mundo de salirse de ahí y de tomar su propio camino. No hay cosa más desagradable que te... Ah, pero es que vos sos enemigo de Camacho, en el caso mío. Porque no estoy de acuerdo con las huevadas que habla o con las respuestas que calla, que a veces son peores que las huevadas que habla. Con las respuestas que calla, como la explicación que vengo pidiendo de qué pasó realmente con su no viaje a La Paz, con su no avisar, con su convocatoria a la declaración del golpe 1, con la suspensión de la declaratoria, con que el mismo día pase el tema de las amenazas y que se vayan los fiscales dizque asustados y que no haya investigación y que no se sepa nada. Las respuestas que calla Camacho son peores. Yo no estoy de acuerdo, y en eso es en lo único que me parece que Johnny Fernández tiene derecho. Tiene pues derecho de no asumir una posición local porque él tiene otra posición
y por esa posición votaron por él. Ponelo a Gary Julio Alberto Prado Araúz. Dale. ¿Cómo podemos ver esta figura en torno al censo? La unidad que se mostraba o que se veía institucionalmente en Santa Cruz, finalmente, después del paro y después de la reunión que ha tenido el alcalde, ayer se han visto ciertas rencillas entre dos frentes, gobernación y alcaldía. La alcaldía, tal vez por la situación un tanto alineada a la propuesta del gobierno, mientras que el gobernador, por su condición y los cuestionamientos que ha tenido durante lo que va de su gestión, trata tal vez de ganar un poquito el cariño nuevamente de la gente. Cuando se reúne y se conforma este consejo interinstitucional o intergubernamental, porque son tres niveles de gobierno, gobierno autónomo municipal, gobierno autónomo universitario y gobierno autónomo departamental, más una cantidad de instituciones cívicas, ciudadanas, etcétera, para reclamar por la decisión de este Consejo de Autonomía y el Decreto Supremo de Postergación del Censo, ya se notaba que, a pesar de los discursos rimbombantes, grandilocuentes del alcalde, fundamentalmente de la capital, había una posición que no iba a ser sostenible en el tiempo. O sea, esa unidad no iba a ser sostenible en el tiempo. Les había dicho en un comentario anterior que Johnny Fernández era una quinta columna del gobierno al interior de Santa Cruz. No se va a enfrentar al gobierno al MAS. Le debe estar ahí, o sea, él le debe al masismo estar como alcalde de la ciudad. Y obviamente no está en el posicionamiento opositor. Él es una ficha del gobierno en Santa Cruz. Lo viene siendo desde que fue concejal de nuevo. Entonces, en algún momento iba a romper o rajar esa unidad pegada con chicle. Y el momento ha sido cuando fue él convocado a esta reunión de alcaldes con el presidente, y donde queda claro que él no transmite ni la posición, ni las referencias técnicas, ni la necesidad de su propio municipio, de su gobierno municipal, de que el censo se realice lo antes posible, para suplir con los recursos necesarios las demandas de la población. Entonces está evidente que hay un frente pro gobierno al interior de la institucionalidad cruceña del gobierno municipal de Santa Cruz. Y por el otro lado está el gobernador, al que lo han maniobrado muy hábilmente, porque, como se ha señalado, su inicial citación para declarar por el caso de golpe 1 fue señalada para el mismo día en que había el Consejo de Autonomías, ¿no? Entonces, como para que no vaya al Consejo de Autonomías por la obligación pendiente que tenía acá. Sin embargo, bajo el blef de una supuesta amenaza, los fiscales suspendieron su declaración aquí. Y ahí sí tenía oportunidad de ir, pero como lo había escrito alguien en las redes sociales, era para que lo guayqueen, porque el consenso ya el gobierno lo había armado. A esto se ha respondido con un paro cívico que, independientemente de cualquier esfuerzo del gobierno por denostarlo, en realidad ha sido un paro contundente. La población ha apoyado la demanda de la universidad, del gobierno departamental y la pose del gobierno municipal de que había que parar en protesta por esta postergación. Ahora bien, ¿qué se viene? El gobierno va a tratar de emborrachar la perdiz por la vía de discutir los aspectos técnicos, que son una responsabilidad suya incumplida, porque tenían 10 años para haber cumplido y no lo hicieron. Eso es número uno. Número dos, va a incidir el gobierno en esta división entre la municipalidad, la universidad, la gobernación. Y si puede dividir a la universidad y a la gobernación más, lo va a hacer. Tiene los mecanismos para presionar sobre ello. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la institucionalidad cruceña, que busca que se respete el derecho de nuestros ciudadanos a que se haga la medición censal pronto? Tiene que buscar alianzas, y sus alianzas parecen estar, por ejemplo, en la Municipalidad del Alto, que ha protestado contra la postergación porque tiene el mismo problema que Santa Cruz: recibe migrantes y no recibe la misma cantidad de coparticipación. Y luego está el sistema universitario nacional. El sistema universitario nacional también necesita una actualización de datos censales para redistribuir su
sus recursos. Entonces, obviamente que hay que jugar a armar bloques de confrontación para lograr el resultado esperado. Y el gobierno va a hacer lo posible por dividir a Santa Cruz. Y acá tienen que buscarse alianzas nacionales. No es una pelea únicamente cruceña, es una pelea nacional. Entonces corresponde armar este bloque de opositores al gobierno que buscan la realización del censo. ¿Se debilita esta situación de Santa Cruz? Claro, es muy, muy duro que la propia Municipalidad de Santa Cruz meta goles en contra, ¿no? Es muy duro, pero hay que compensarlo. El alcalde hizo su informe y tras sentirse aludido por el plenario que se encontraba, dijo: yo no vengo a rendir exámenes. Y es más, se mostró contrario a volver a realizar un paro, ¿no? Y ya como que él mismo dijo, tenemos capucha, ¿no? Está clarísimo, ¿no? Los opositores al gobierno van a dar una lucha muy dura por el censo y Johnny Fernández no se va a jugar en contra del gobierno. Eso está clarísimo. Como les decía, es la quinta columna. Él juega para el partido a favor del gobierno, aunque tenga la camiseta verde blanco. El tema de Luis Fernando Camacho, el no haber informado a Santa Cruz de 10 días antes, previo, recibió esta carta de invitación. ¿Cómo lo deja a él, digamos? Es decir, como que a qué está jugando, porque incluso el día de paro se los está cobrando a sus trabajadores. Les pide compensar las horas no trabajadas el día lunes, aumentando 2 horas a cada día de trabajo. Mire, esa es una necesidad imperiosa de la gobernación, porque después le van a endilgar responsabilidad al gobernador. Si es que no cobra el día de paro, el gobierno le va a auditar y le va a reclamar por haber tolerado esa ausencia de trabajo de los funcionarios públicos. El funcionario público tiene obligación de cumplir y el paro cívico no es un eximiente de la responsabilidad. Entonces, esa es una necesidad burocrática y de resguardo legal que hay que cumplir, lamentablemente. Lo que sí, el gobernador puede repotenciarse si sabe dirigir sus fichas, si sabe manejarlas, si sabe jugar en esta etapa. Esa acción de cumplimiento que ha presentado el presidente de la Asamblea Legislativa para reclamar porque el Consejo de Autonomías ha resuelto ilegalmente postergar el censo, es una acción correcta que está buscando agotar las vías de la legalidad para que el reclamo se dilucide en el ámbito judicial. Está muy bien jugado, es un elemento que hay que utilizar, es una facultad, una acción constitucional que el régimen le permite a los ciudadanos, a las instituciones públicas. Entonces estuvo muy bien jugado hacerlo, pero no hay que conformarse con eso. Ya debía estar tendido el puente con Eva Copa, ya debía estar tendido el puente con el Sistema Nacional de Universidades, no solo con la Red de Moreno, para que haya un arco tensionado de opositores a la postergación del censo. Para lograr lo que plantea, el tema de las alianzas ya lo había dicho Luis Orlando Peralta ayer también. O sea, coincide y me parece muy bien que se busque. La Universidad Gabriel René Moreno puede buscar. Luis Fernando Camacho no tiene salida de Santa Cruz. Porque siempre ha jugado mal sus cartas políticas. Yo tengo mis observaciones con relación a... Claro, pedimos que vaya, le preguntó a los trabajadores, no, los ordenó que van a tener que trabajar 2 horas más. Y en la administración pública eso no ocurrió. Y sin embargo no va a haber chiverío por eso. Y lo otro, Luis Fernando Camacho debe explicar ¿por qué recibió una carta 10 días y no dijo 10 días antes y no dijo nada? ¿Y por qué no evitó ir al llamamiento de los fiscales presentando la carta? Que no haya ido, que iba a ser guay, que es otro el cantar. Pero Camacho le debe respuesta a Santa Cruz. Ahora, yo digo, lo de la alcaldía, lo de Johnny Fernández, estorba
estorba, pero no debe influir mucho. Yo tengo conocimiento. Y lo dije esta mañana. Revisen. Quieren paro indefinido a como dé lugar. Creo que sería un craso error. Por otro lado, han convocado y han llamado a una reunión en un estadio que está en construcción. ¿Es verdad o es mentira? Bueno, entonces, creo que no va a haber asamblea y que sería bueno porque el camachismo en sus ganas de recuperar y de repotenciar, como dice Gary Julio, bien puede, yo lo dije en la mañana, buscar un paro indefinido que sería el acabose. Porque hay que hacer, yo hoy día lo decía, el Comité Interinstitucional no puede ser víctima de este pleito. Hay que ir a las calles, hay que hacer marcha, hay que hacer plantones, hay que hacer bloqueos esporádicos, permanentes. Joderle la vida, como decían en el mayo francés. Chicos, a la calle a hacer líos. De eso se trata. Hay que ser más inteligente. Creo que el rector la tiene difícil, pero es inteligente. Vamos al corte, ahorita venimos. La Bay de Tank EV es una vagoneta 100% eléctrica, disponible para entrega inmediata, 505 kilómetros de autonomía por carga, tracción inteligente a las cuatro ruedas, controles en el volante y una tablet rotatoria de 15.6 pulgadas en el tablero. Para brindarte mayor información, contáctate a nuestra línea gratuita 817-05-305 o escribí al WhatsApp 690-12228. Distribuye Crown.